El tema sigue siendo el jardín del terror, el jardín Tribilín. Ayer las escuchas fueron conmovedoras. Estamos aquí con el padre que tuvo el coraje de poner ese iPad en la mochilita de su niña de 1 año y medio para que todos pudiéramos conocer lo que ocurría allí dentro. Siguen las repercusiones y hay más escuchas. Jardín Tribilín, dale. De la maestra del jardín Tribilín de San Isidro, estamos hablando de Yanina Gogonza. La voz principal que se escucha en ese audio tomado por un padre, donde se demuestra la brutalidad con que la docente y otras compañeras de trabajo trataban a las criaturas. Criaturas que tenían entre 6 meses y 2 años. Vecinos que conocían a la docente aún no salen de su asombro ante tan aberrante hecho. ¿Usted la conocía entonces a Yanina? Sí, era así cuando vine acá. No sé cuántos años tenía, pero era chiquito. ¿Este hecho que ocurrió en el jardín? Sí, me sorprendió mucho. Es una cosa. Sorprende a todos, va. ¿Cómo es Yanina? Para mí me dio mucho respeto. Mamá sirve saltar, me daba un beso cuando salía. Vio nada que ver, toda la familia. ¿Nunca la vio con actitudes violentas? No. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, habló sobre el jardín denunciado y declaró que es un hecho repudiable. Además, aseguró que actuará con todo el peso de la ley. De hecho, policías de la Jefatura de Conurbano Norte, Comisaría Primera de San Isidro, ya se hicieron presente en el domicilio de Gogonza con una orden de la Fiscalía. Recordemos que el establecimiento no podía funcionar como institución educativa. Estaba inscripto como salón de fiestas. La justicia investiga por amenazas y lesiones a todos los docentes.